Junior A. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday? Oh, I don't know. What day is it? It's Thursday, the 1st of October. Bye-bye, September. I like September. Hello, October. Bye-bye, September. Hello, October. And what's the weather like today? Is it a rainy day? Is it a cloudy day? Is it a cold day? Or it's hot, hot, hot? It's hot, sunny, and very hot. Okay? Well, preparar syllables, prepare the syllables, prepare the highlighter. Yes? And pay attention now. Pay attention. Página 26 del cuadernillo tiene que estar hecha para hoy. Yes? Finalizada. Yes? Y para la clase de hoy me tenías que mandar todas las páginas que hicimos las clases anteriores en PDF. Todas las páginas en un archivo PDF. Yes? Porque vamos a corregir esas páginas anteriores desde la esquematización número 1, desde que comenzamos las páginas que hacíamos en clase y las que hacíamos, las que llevaban de tareita. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, y te tocaba hacer las repeticiones de las comiditas en tu cuaderno, 8 veces o 6 veces. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, te voy a pedir que para la clase de ahora prepares, traigas todas las comidas de juguetes que tengas, si tenés comiditas de juguetes, o comidas de verdad que haya ahí en casa, una banana, una apple, una pear, ¿yes? Un pedazo de pizza que quedó del otro día, ¿yes? ¿Ok? Spaghetti, fideo, algo que tenga. Conjunta todas las comiditas que haya y trae rapidito. Pone pausa ahora y anda a traer, ¿yes? Pedir a mamá o a papá, ¿yes? ¿Ok? Y si son tus juguetes, puedes traerlos y ponerlos con vos, porque vamos a usar. Hoy los vamos a usar, ¿ok? Bueno, so pay attention now. Have you got the food? Yes, tenés tus comiditas. Voy a correr esto un ratito. Yes, okay. So, pay attention now. Tenemos, esto te puedes hacer en casa también para tenerlo siempre ya, ¿eh? Un tick, una cross y una question mark. Affirmative, negative, interrogative. Are you ready? Have you got your food? I have two hats. Yes, okay, two hats. Yes, and I have food inside. Mmm, delicious. Wow, delicious. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Okay? Well, so the first round. Ah, prepárate un instrumento. Hoy no nos toca con la raqueta ni con el balón. Prepárate un instrumento para hacer ruido. Yo elegí el triangle. Okay? Si tienes batería, si practicas guitar, vas haciendo los acordes con la guitarra. I like, te inventas una canción si quieres, ¿ok? La teacher va a ir también a guitarra y va a aprender. Un día de esto me voy a aparecer con una guitarra acá para marcar el ritmo, ¿ok? Well, are you ready? So, the first round, we are going to. Entonces, ¿qué necesitamos? Food, todas las comiditas que tengas, ya sean de juguete, toys, o de verdad, pedirle a mamá, no estés sacando cosas sin permiso, ¿ok? Y vamos a hacer el first round with I like. Yes? Muy bien. Me gusta. Yes? Me gusta. Okay? Are you ready? Yes? I like bananas. I like apples. I like oranges. I like pears. Mmm, delicious. Mmm. I like grapes. Delicious. I like grapes. Yes? Okay. Good. Mmm, delicious. I like cakes. I like bread. I like hamburger. I like milk.
chocolate milkshake. I like cupcakes. I like pizza. I like ice cream. Yes, okay. So we have. Vieron que tengo una primera ronda aquí, una primera línea, una segunda que es la de atrás y una tercera. Yes, okay. A ver, voy a poner de otra manera, así lo ves bien en casa. Yes, so pay attention now. Milk. Yes, 1, 2, and 3. Affirmative, negative, and interrogative. Are you ready? I don't like. I don't like. No me gusta. Yes, no me gusta. Ready, steady, and go. No importa si te gusta o no te gusta, porque a mí me gusta todo lo que está aquí, pero vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Vamos a sacar esto de aquí. I don't like milk. I don't like burgers. Puedo decir burger como Burger King, yes, o hamburgers. I don't like bread. I don't like pizza. Round 3. Do you like? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yes, do you like? Possible answers. Yes, I do. Or no, I don't. Yes, okay, is it clear? Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like cakes? No, I don't. Vamos a hacer una yes y otra no. Do you like cupcakes? Yes, I do. Do you like chocolate? Yes, I do. No tocaba, no, I don't. Okay, but I like chocolate. Okay, is it clear? Now, another round. Pero con canción ahora. Do you like bananas? And do you like milk? Delicious. Delicious. I like ice cream. No importa si desafina un poco la teacher, ¿eh? Porque da muchas clases y se queda sin voz, ¿ok? Dale. Tenemos chicken y todo. Si te conseguís un chicken también en casa, porque hay chicken. Yo le presté mi chicken a la enfermera, ¿ok? I like bananas and I like milk. Delicious. Delicious. Yes, ok. I like apples and I like orange. Delicious. Delicious. Do you like cakes or do you like ice cream? Yes, okay, dale. Vos elegí con cuál hacer de lo que está en la mesa de la teacher, okay? O lo que tenés en tu mesa con la food. Prepárate las cosas, eh? I like chocolates and I like bread. Delicious. Delicious. I don't like grapes. And I don't like cakes. Do you like apples? And do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Okay, well done. Well done for you. Perfect. Okay, bye bye. Okay. Now we can go to the syllabus. Ahora sí podemos ir al syllabus. Yes, okay. Vamos al syllabus. ¿Qué es lo que primero que tenemos? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es marcar, ¿qué cosa? Marcar en el syllabus lo que practicamos hoy. Yes, ¿qué es esto? Vamos a poner la fecha, que es de hoy, primero del 10. ¿Sí? Subrayamos en el sílabo, ponemos la traducción como siempre. ¿Yes? ¿Ok? I like
pizzas and I like cakes. Okay. Tenemos en el puesto 8, 9, perdón, 9, 10 y 11. Okay. Highlight with the highlighter. Yes. Subrayamos con el resaltador. Yes. Ponemos 1 del 10. ¿Te gusta? Yes. Me gusta. No me gusta. Atención. Cuan, 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 cuan. Yes. 9, 10 y 11. Me gusta. ¿Te gusta? No me gusta. Marcado ya. Ahora sí podemos ahí, podemos trabajar en las pages que nos tocan hacer hoy. Wait a minute. Right, right, right. Voy a explicar la tarea primero. Vamos a ir a la página 9. Esta va a ser tarea, tarea, ¿eh? No ahora. Ahora vamos a hacer otras pages, ¿sí? Pero esto es de tarea. La página 9. I like y I don't like. ¿Qué tenés que dibujar? I like. Vas a dibujar y abajo vas a escribir I like sobre lo que vos escribiste, sobre lo que vos dibujaste. Sorry, I like burgers, I like chicken, I like cheese. I don't like soup, I don't like broccoli. Yes, lo que dibujaste. Después vamos a ir a la página 60, a la 60. Wait, wait, wait. Y vamos a escribir los números. Yes. Del 1 al 6, arriba. Yes. Ok. Is it clear? Y le vas a poner al payasito que a vos te guste cada uno. Pero abajo le escribís del 1 al 6. Ok. Vamos a la 59. Y vamos a unir. Head. Cabeza, shoulder, los hombros, arm, brazo, hand, mano, finger, los dedos de las manos, leg, las piernas, knee, la rodilla, foot, un pie, y toe, los dedos de los pies, el dedo del pie. Vas a repetir las partes de la cara una vez y las partes del cuerpo una vez también, ¿está? Perdón. 6 veces, 8 veces, entre 6 y 8 veces, ¿ok? Is it clear? Yes, ok. Claro. Ahora vamos a hacer, las páginas que vamos a hacer en clase hoy van a ser la page 6, perdón, 7, ¿sí? Page 7 and 8. Estas dos páginas vamos a hacer en clase ahora. Y la otra, la página 9, el ejercicio C, la 60 y la 59 la vas a hacer en esta casa. Más en tu cuadernito las repeticiones de las partes de la cara, nose, mouth, ears, eyes, hair, my face. 6 veces, entre 6 y 8 veces.
no renglones, veces. Después las partes del cuerpo. Arm, hands, tummy, yes, legs, feet, head, yes, okay, is it clear? Esto vas a repetir, siempre está todo en el cuadernito anteriormente lo que hicimos. Vamos a la página 7 ahora, yes, okay. Wait. Good. 7. Y la página 8. Are you ready? Vamos a hacer listen and tick. Escucho y le pongo el tick a la comida que la teacher me va a decir. Yes? Listen and tick. Vamos a repetir primero. Bread. Pizza, spaghetti, cheese, water, chicken. Now yes, put a tick. Pizza, spaghetti, chicken, and cheese. Pizza, spaghetti, chicken, and cheese. Solo a eso le pongo un tick. Ahora vamos al ejercicio de abajo. Write, I like o I don't like. Vamos a marcar la palabra guía, la palabra clave. I like o I don't like. Chicken. I like chicken. Vos le vas a poner si I like o I don't like. Cheese. I don't like cheese. Spaghetti. I like spaghetti o I don't like. Depende si te gusta o no. Sigue en la página 8, page 8. I like pizza or I don't like pizza. I like bread or I don't like bread. I like water or I don't like water. Look at the pictures. Ahora miramos estas pictures y completamos. Cada carita tiene una comida. I don't like bread. Miro la comida que está en la bubble. I like pizza. I like water and spaghetti. I don't like chicken and cheese. Y terminó. Yes, finish. Okay? Ahí está finalizada tu práctica. Okay? Voy a hacer five questions. Do you like? ¿Estás listo? Yes, I do. No, I don't. Do you like bananas? Do you like cakes? Do you like pizza? Do you like water? Do you like hot dogs? Yes, I do. Okay, ahora la teacher va a hacer 5 questions. Do you like, dale? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Okay? Well, hace la tarea. See you next class. Happy weekend. Feliz fin de semana. Happy weekend. Bye bye.